Estos días azules y este sol de la infancia. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Nací una noche de julio de 1875 en Sevilla, en el célebre Palacio de las Dueñas, sito en la calle del mismo nombre. El rey viene a caballito saludando con gran pausa. Bienvenido Alfonso XII a Madrid, corte de España. Aquí crecía el joven Antonio Machado, al cuidado de sus padres y en compañía de sus abuelos paternos, don Antonio Machado Núñez y Cipriana Álvarez Durán. Era el abuelo médico, liberal y progresista, tanto en la política como en las ciencias. Su especialización en ciencias naturales le llevó a obtener la cátedra de esta especialidad en la Universidad de Sevilla. Fiel seguidor de las teorías carausistas, inicia una gran amistad con don Francisco Ginar de los Ríos. Y cuando el gobierno de Cánovas, en 1875, expulsa de la universidad a Ginar de los Ríos, Salmerón, Azcárate y otros, Machado Núñez renuncia a su cátedra en señal de protesta. Como consecuencia de tales destituciones, Francisco Ginar funda la Institución Libre de Enseñanza, en la que 7 años más tarde había de ingresar Antonio Machado. Entretanto, la vida española se configura con acontecimientos de distinta índole. Don Alfonso XII se casa con doña María de las Mercedes. Sufre un atentado en octubre del mismo año, muere la reina y se casa de nuevo en noviembre de 1879. ...1880 marca la fecha en que el jovencísimo Antonio inicia sus primeros pasos en el parvulario de don Antonio Sánchez. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección, mil veces ciento, cien mil, mil veces mil, un millón. Son los primeros recuerdos de niño que se mueve ya entre la realidad y el sueño. Así nos contará más tarde el más antiguo de ellos. Y fue que unos delfines, equivocando su camino y a favor de la marea, se habían adentrado por el Guadalquivir llegando hasta Sevilla. De toda la ciudad acudió mucha gente atraída por el insólito espectáculo a la orilla del río, damitas y galanes, entre ellos los que fueron mis padres, que allí se vieron por vez primera. Con ayuda de Francisco Ginar de los Ríos, el abuelo de Machado obtiene una cátedra en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Esto decide a toda la familia trasladarse a Madrid. A su vez, los niños podrán recibir una formación más acorde con los ideales liberales de la familia en la Institución Libre de Enseñanza. Naciera 2 años antes un niño que, andando el tiempo, tanta influencia y relación había de tener en el poeta Machado. Era este Juan Ramón Jiménez. Pablo Iglesias había fundado unos años antes, en 1879, el Partido Socialista Obrero Español. Tenía entonces Machado 4 años y después recordaría al fundador en un texto preciso y esclarecedor. Es, pues, en 1883 cuando la familia Machado se traslada a Madrid. Claudio Coello es la primera residencia de los Machado, una de las muchas que había de tener a lo largo del tiempo en Madrid. Nada más llegar a la capital, Machado queda inscrito en la Institución Libre de Enseñanza, en donde había de comenzar sus estudios, primero en la calle Infantas y posteriormente en el Paseo del Obelisco, hoy General Martínez Campos.
más de 250 niños reciben educación entre los de primaria y secundaria, y algunos de esos niños, compañeros de Antonio y Manuel, se llamaban Julián Besteiro, entre otros. Era característica de la educación que se recibe en la institución el trato íntimo con los alumnos y las conversaciones libres y generales, en que el niño hace preguntas con entera espontaneidad, contestando al maestro como si fuera un amigo, un hermano mayor o un padre. Los párvulos aguardábamos jugando en el jardín de la institución al maestro querido. Cuando aparecía don Francisco, corríamos a él con infantil algazara y lo llevábamos en volandas hasta la puerta de la clase. Don Francisco Giner no creía que la ciencia es el fruto del árbol paradisíaco, el fruto colgado de una alta rama maduro y dorado en espera de una mano atrevida y codiciosa, sino una semilla que ha de germinar y florecer y madurar en las almas. Porque pensaba así, hizo casi tantos maestros como discípulos tuvo. En aquel Madrid de la infancia de Machado, nace don José Ortega y Gasset. Terminada su formación en la institución libre de enseñanza, Antonio hace el examen de ingreso en el Instituto de San Isidro, con la calificación de aprobado. Es por entonces que una vez más la familia se traslada, ahora, a la calle de Alcalá, número 110. Madrid se convulsiona en enfrentamientos callejeros. Alemania quiere arrebatar a España las Islas Carolinas. Un brote de cólera obliga a las autoridades a recluir a los apestados en Aranjuez. En noviembre de este año de 1885, muere a los 28 años Alfonso XII, víctima de tisis en el Palacio del Pardo. Y un mes después, la reina viuda doña Cristina jura ante el Pleno de las Cortes fidelidad a la Constitución. Como consecuencia del nada brillante expediente académico en el San Isidro, traslada la matrícula al Instituto Cardenal Cisneros. Conoce en aquel tiempo a los hijos del actor Rafael Calvo, a los que había de unirle una gran amistad, y comienza en su compañía lo que pudiéramos llamar su primera producción literaria. Como muchas veces, llevaba el padre de Machado a sus hijos de paseo por los jardines del Retiro. Fue allí, una mañana, cuando absorto escuchó por primera vez la voz a un joven de un obrero llamado Pablo Iglesias, al que más tarde recordaría con estas palabras. Los que somos ya viejos y empezamos a vivir muy pronto, evocamos hoy, como uno de los más decisivos recuerdos de nuestra infancia, la figura del compañero Iglesias, así se llamaba entonces, de aquel joven obrero de palabra ardiente, de elocuencia cordial. Era yo un niño de 13 años. Pablo Iglesias, un hombre en la plenitud de la vida. Recuerdo haberle oído hablar entonces, hacia 1889, en Madrid, probablemente un domingo, un primero de mayo, acaso en los jardines del Buen Retiro. De lo único que puedo responder es de la emoción que en mi alma iban despertando las palabras encendidas de Pablo Iglesias. Al escucharle, hacía yo la única honda reflexión que sobre la oratoria puede hacer un niño. Parece que es verdad lo que ese hombre dice. Mucho he pensado durante mi vida sobre esta primera meditación infantil que debí a las palabras del compañero Iglesias. Recuerda este retiro, uno de los primeros de mayo que se celebraron en Madrid, en que la voz sobria y enérgica de Pablo Iglesias alcanzaba a la muchedumbre,
de los trabajadores y de los simpatizantes madrileños. Antonio Machado era todavía un niño cuando le escuchó y entre sus recuerdos anota para él la inolvidable palabra y gesto y actitud de Pablo Iglesias. Luego tuve ocasión de tratarlo en Barcelona durante la guerra, en el Hotel Majestic, y conversar con él, hombre silencioso, como decía el retrato que de él nos hizo Rubén Darío. Me preocupé de proveerle de pan y de cigarrillos para él vitales, el pan de munición de los carabineros, el chusco, y los cigarrillos que nos mandaban las uniones de los trabajadores ingleses. Después, en Colombia, me hablaron de él amigos que le acompañaron en la salida a Francia, en Collioure, y presenciaron su muerte. Y allí en Collioure están sus restos, que constituyen centro de peregrinación para aquel santo laico, para aquel poeta singular, el poeta que a mi juicio conserva la tradición de Fray Luis de León. En busca de mejor fortuna, don Antonio Machado Álvarez había emigrado a Puerto Rico. Mas la fortuna no le sonríe y regresa a Sevilla, donde muere en 1893, lejos de sus hijos y en brazos de su mujer, que había ido a recibirle. Su decidida vocación teatral le lleva a asumir un breve papel en el drama de Ángel Guimerá, Tierra Baja. Son años de bohemia, de tertulias, de vida de café, de mesones y tablaos. En el año 1893 nace la revista Caricatura, que dirige Enrique Paradas y en la que Antonio colabora con el seudónimo de Cabellera. En medio de este bullicio entre bohemio y literario, se produce un acontecimiento que marcaría la vida de Machado para siempre. Tiene el poeta 19 años y en Almenar de Soria nace Leonor Izquierdo Cuevas, quien será su amor y su mujer. Padre y abuelo de Machado han muerto ya. La situación familiar es cada vez más delicada y así se decide que Manuel, al cuidado y manutención de su tío Rafael, se traslade a Sevilla para estudiar filosofía y letras. El costo afectivo es que Antonio queda solo y añora su presencia. Fue en 1895 cuando Machado conoció a don Ramón María del Valle Inclán, y su amistad y admiración durarían hasta la muerte del gallego en 1936. Conocí a don Ramón del Valle cuando él era un hombre en plena juventud y yo poco más que un adolescente. Don Ramón había aparecido en Madrid a su vuelta de América con un sombrero a la mexicana, negra y lustrosa melena, barbas tan crecidas como bien peinadas y un cuello de pajaritas como era uso, aunque con menos desmesura, en aquellos días. Madrid, algo curioso y novelero como todas las grandes ciudades, había reparado en don Ramón por su apariencia extravagante. La ingenuidad madrileña, o su inventiva, no exenta de ironía, había hecho correr esta voz: es el hijo de Julio Verne. Encontré a don Ramón pocos años después en una tertulia literaria del antiguo Café Colonial y allí me fue solemnemente presentado por Manuel Saba. Don Ramón del Valle Inclán, el primer gallego de su siglo y el mejor escritor de España. En 1897 regresa Manuel de Sevilla, ya licenciado en filosofía. Un personaje proverbial en la vida de los Machado fue don Eduardo Benot, antiguo profesor en la Institución Libre de Enseñanza y ministro de Fomento que fuera en la Primera República.
Es él quien, aunque con escasa remuneración, da colaboración a Antonio y Manuel en el diccionario de ideas afines que él dirige. Lo verdaderamente decisivo de este trabajo sería el contacto permanente con don Eduardo Benot, que con Giner y Cosío habían de influir en Antonio para comprender en plenitud la tragedia que se avecinaba, el desastre del 98. Y es esta la tragedia que une en análisis distintos a aquellos escritores, aún coincidiendo todos en una renovada lucha. Así lo ven Unamuno y Rubén Darío. Escribía Unamuno: es un espectáculo deprimente el del estado mental y moral de nuestra sociedad española, sobre todo si se la estudia en su centro. No hay joven España, ni cosa que lo valga, ni más protesta que la refugiada en torno a las mesas de los cafés, donde se prodiga ingenio y se malgasta vigor. Y así Rubén Darío: acaba de suceder el más espantoso de los desastres. Pocos días han pasado desde que en París se firmó el tratado humillante en que la mandíbula del yanqui quedó por el momento satisfecha después del bocado estúpido. Pues aquí podría decirse que la caída no tuviera resonancia. Entre las cabezas dirigentes hay quienes reconocen y proclaman en alta voz que la causa principal de tanta decadencia y de tanta ruina estriba en el atraso general del pueblo español. Reconocen que no se ha hecho nada por salir de la secular muralla que ha deformado el cuerpo nacional. ...1898 trajo al mundo a un niño moreno que había de tener corta vida, Federico García Lorca. Los hermanos Machado establecen relación con la editorial Garnier de París, a donde marcha Manuel en marzo de 1899 como traductor. Tres meses después, y reclamado por su hermano, Antonio viaja a la capital francesa para trabajar igualmente como traductor en la editorial Garnier. De Madrid a París a los 24 años. París era todavía la ciudad de la Fardrifi en política, del simbolismo en poesía, del impresionismo en pintura, del escepticismo elegante en crítica. Conocí personalmente a Oscar Wilde y a Jean Morreal. La gran figura literaria, el gran consagrado, era Anatole France. Llega a París, ya poeta, aunque de sus versos no sepan apenas más que su hermano y Antonio Zayas. Se aloja en el Hotel Médicis, en pleno barrio latino. Curiosamente, en el mismo Hotel Médicis había vivido Paul Verlaine. Después de este, se muda a otro más modesto en la calle Saint-Père, próximo a la editorial Garnier. En esta editorial se trabaja por entonces en un diccionario dirigido por don Elías Cerolo, y trabajando, o por conseguirlo, acudían allí intelectuales españoles y americanos residentes en París. Antonio conocerá más íntimamente a Gómez Carrillo, gran amigo de Manuel, y suyo propio por siempre, y a Amado Nervo. Es aquí, también en París, que conoce a don Pío Baroja en la tertulia del bar Criterium. Y con Baroja se reunía con frecuencia a mal comer en los más tristes restaurantes del barrio. Precisamente, con Baroja y Gómez Carrillo, los hermanos Machado conocen a Oscar Wilde en un bar cercano al Moulin Rouge. Admiradores todos del poeta irlandés, acuden a saludarle al bar Calisay. Manuel Machado lo evocará en El amor y la muerte. Pero Oscar hablaba poco y en voz baja. No dijo mucho mal de Inglaterra. Nada de elegancia sui generis. Hasta las célebres botinières de orquídeas habían desaparecido. Canoso y algo encorvado, con mengua de su gran talla, el arrogante Oscar se había convertido en un dulce personaje sin desplantes ni pose. Un poco triste, un poco irónico. Vulgar no llegó a serlo nunca, pero había dejado de ser teatral.
Entre el trabajo y la bohemia, Antonio comienza a escribir los primeros poemas de su libro Soledades. Sobre la tierra amarga, caminos tiene el sueño laberíntico, sendas tortuosas, parques en flor y en sombra y en silencio. La nostalgia de Madrid le incita al regreso y a Madrid llega sin esperar siquiera a la célebre Exposición Universal de París. Discurría el último verano del siglo cuando vuelve a tomar contacto con sus viejos amigos y también con los escritores en lucha por una nueva literatura y una España renovada. Valle, Unamuno, Villa Espesa, Azorín y Benavente. Meses después de su llegada a Madrid, se está produciendo el primer vuelo Zeppelin. El siglo XIX termina y Machado debía buscar una salida a su situación. En septiembre de 1900 termina su bachillerato, que concluye con éxito al aprobar los dos ejercicios exigidos para el título, y a continuación se matricula en el curso de sociología que impartía en la Universidad Central el profesor Sales y Ferré. En 1901, el grupo modernista que encabeza Rubén Darío y del que forman parte Salvador Rueda, Villa Espesa, Valle Inclán, Juan Ramón, Benavente y Los Machado, se dispone a dar la batalla por la renovación literaria. Haya esta ocasión con motivo del estreno en el Teatro Español de Electra, de Benito Pérez Galdós, obra concebida contra la intolerancia que desde siglos ejercía la derecha española. No solamente sacan al autor en hombros hasta su casa, sino que además los estudiantes se manifiestan por las calles de Madrid en favor de Galdós, al igual que en Barcelona, Valencia y Valladolid. De este movimiento nace la revista Electra. El periódico El País publica la noticia de su próxima aparición bajo la dirección de Pío Baroja. Todo el grupo colabora en ella, siendo secretario de redacción Manuel Machado. La revista se confecciona en el número 9 de la calle Argensola. A estas reuniones asiste también Antonio, reuniones que continuaban avanzada la noche en la casa del matrimonio Villa Espesa. En esta publicación aparece la primera colaboración de Antonio, dos poemas que incluiría en su primer libro Soledades. Y seguirá colaborando en otros números con el seudónimo de César Lucanor. En 1902 viajan los hermanos Machado en compañía de Ricardo Calvo por segunda vez a París. Enrique Gómez Carrillo, a la sazón cónsul de Guatemala en París, emplea a Machado como canciller, puesto muy representativo, pero poco remunerado. Vive por entonces en la calle Moscú. Otra vez Montmartre y el barrio latino. Otra vez los restaurantes económicos como el de la calle Le Pic de Madame Coconier. En este segundo viaje a París, conocerá Machado al poeta nicaragüense Rubén Darío. Yo le conocí antaño en noches jóvenes de cerveza y lirismo. El silencioso se tornaba conversador y conversador gentil y chispeante. Tenía fáciles la saeta y la paradoja, y su ideología encantaba al ánimo. Su aspecto de joven lord parecía blindado de resignación, y su paradoja y su saeta siempre iban suavizadas de indulgencia. En agosto de 1902 regresa una vez más Machado de París. Alfonso XIII ha jurado la Constitución el 17 de mayo. Y llega el año 1903, año en el que viene al mundo Rafael Alberti. A partir de estas fechas, comienza a publicar asiduamente Machado en diversas revistas, la revista Ibérica y en la más importante del modernismo, Helios. Se publica también su libro Soledades. Comienza una gran amistad con Juan Ramón Jiménez, que por entonces publica Arias Tristes. Las relaciones entre Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez empiezan muy pronto.
En el primer viaje de Juan Ramón a Madrid no está Antonio Machado aquí, sino en París. Pero cuando Juan Ramón vuelve del sanatorio de Le Buscat en Burdeos, donde había estado en tratamiento durante unos meses, y se instala en el sanatorio del Rosario en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, una de las personas que va a visitarle con frecuencia es Antonio Machado, su hermano Manuel, por supuesto. Y entonces comienza una amistad personal que se va reforzando poco a poco. Machado admira la poesía de Juan Ramón y viceversa. Machado le dice en un momento dado, tiene usted la flauta de Verlaine, por decir que tiene la delicadeza de sonidos del poeta francés que el propio Machado, él y su hermano, habían traducido. Uno de los primeros espaldarazos, si no el primero, que recibe don Antonio Machado es el de Juan Ramón Jiménez. Y por otra parte, Juan Ramón recibe el de Antonio Machado, que para él es muy importante. Es el momento en que Maeztu está haciendo críticas sangrientas del modernismo, en que Madrid Cómico, Gedeón, etcétera, toman a los modernistas, sobre todo a los lánguidos, como les llamaban, como Juan Ramón Jiménez, es decir, a los sentimentales, los toman como objeto de burla. Burlas muy chabacanas, incluso en el propio don Ramiro, y que evidentemente hirieron a Juan Ramón Jiménez. Y poco después de salir de España, recibe la terrible noticia, tres años después, de la muerte de don Antonio, de que don Antonio ha muerto en las circunstancias que todos sabemos. El gran papa de las encíclicas sociales muere en Roma a los 93 años. Se llamaba León XIII. Durante 12 segundos se mantienen en el aire los americanos Orwell y Wright. 12 segundos eternos que significan el primer vuelo de la historia. En 1905 se produce un hecho notorio. La juventud modernista, en su afán de novedad, protesta airadamente contra Echegaray, que el año anterior recibiera el Premio Nobel de Literatura. Firman un manifiesto que encabeza Miguel de Unamuno y le acompañan Rubén, Azorín, Pío Baroja, Valle Inclán, Manuel Machado, Villa Espesa y Manuel Bueno. Además, claro está, de Antonio Machado, entre otros. Ello supone la reacción colectiva de los intelectuales modernistas en contra del teatro anterior y en la procura de un arte dramático nuevo. Una voz, la de Menéndez Pelayo, se revela indignada contra el manifiesto y llama a Azorín pequeño filósofo, acusando también a Miguel de Unamuno de ser el artífice de la algarada. En su afán renovador, estos jóvenes escritores, y Machado por supuesto, intentan fundar, aunque el proyecto no fraguará hasta 1910, la Academia de la Poesía, en un intento alternativo a la Real Academia Española. Son noches plenas de entusiasmo y discusión que normalmente tienen lugar en el salón familiar de los Machado, en la calle Fuencarral 142. Es 1905, y en Rusia se produce el motín en el acorazado Potemkin, que había de dar lugar a película del mismo nombre, expresión genial en la historia del cine de la mano de Eisenstein. El rey Alfonso XIII y la princesa inglesa Victoria Eugenia se casan. Gobierna Moret y discurre en mayo de 1906. Una vez más, don Francisco Giner, preocupándose del joven Antonio, le aconseja preparar oposiciones a cátedra de francés. Antonio se encierra literalmente en su casa y, teniendo como libro de consulta un manual del perfecto opositor, prepara la oposición a cátedra de francés, que finalmente logra en 1907, y por real orden del 16 de abril de 1907, elige la vacante del Instituto General y Técnico de Soria. Y otra vez el tren. El tren, Castilla y Machado, en duradera conjunción. En tren llega Antonio a Soria en la primavera de 1907 para una estancia de pocos días, con objeto de conocer la ciudad que penetra por entero en su alma
al extremo de escribir por entonces su gran poema, Orillas del Duero, primero en el que aparece el paisaje de Soria y que había de constituir la semilla de su gran libro, Campos de Castilla. Es por la tierra de Soria, árida y fría, por las colinas y las sierras calvas, verdes pradillos, cerros cenicientos, la primavera pasa, dejando entre las hierbas olorosas sus diminutas margaritas blancas. La tierra no revive, el campo sueña. Al empezar abril está nevada la espalda del Moncayo. El caminante lleva en su bufanda envueltos cuello y boca, y los pastores pasan cubiertos con sus luengas capas. En octubre llega Antonio definitivamente a Soria y comienza a impartir sus clases. Su vida discurre entre el instituto, sus paseos por la ciudad y la pensión. De la primera, pronto se mudará a una próxima, propiedad de doña Isabel Cuevas, en la calle Estudios. Aquí, en esta pensión, comenzará Antonio a descubrir el amor. Un amor joven llamado Leonor Izquierdo, que se le aparece salvador, aunque fugaz fuera. Era ella hija de los dueños de la pensión. La niña piensa que en los verdes prados ha de correr con otras doncellitas en los días azules y dorados, cuando crecen las blancas margaritas. Amor que consumará con una boda próxima en la iglesia de Nuestra Señora la Mayor. Tiene Antonio 34 años y Leonor próximos los 16. El viaje de novios del matrimonio Machado, previsto a Barcelona, donde entonces vivía su hermano Manuel, se ve truncado por la huelga general que se produce en la ciudad condal. Está a punto de comenzar la semana trágica y los novios toman un tren que desde Zaragoza les lleva a Pamplona, para seguir después a Fuenterrabía, en donde pasan el resto del verano. De regreso a Soria, la ciudad se le ofrece más entrañable y penetrante. Más calmo él, trabaja sin descanso en su nuevo libro, Campos de Castilla, que tiene a estas alturas muy avanzado e imparte sus clases de francés en el instituto. Oh sí, conmigo vais, campos de Soria, tardes tranquilas, montes de violeta, alameda del río, verde sueño del suelo gris y de la parda tierra. Agria melancolía de la ciudad decrépita, me habéis llegado al alma, ¿o acaso estabais en el fondo de ella? Gente del alto llano numantino, que a Dios guardáis como cristianas viejas, que el sol de España os llene de alegría, de luz y de riqueza. Un año después, en octubre de 1910, Machado lee el discurso de apertura en el Instituto de Soria. Merece la pena reseñar su texto, indicativo de la preocupación política y social del poeta, que a partir de entonces va en aumento. En una nación pobre e ignorante, mi patriotismo me impide adular a mis compatriotas donde la mayoría de los hombres no tienen otra actividad que la necesaria para ganar el pan o alguna más para conspirar contra el pan de su prójimo. En una nación casi analfabeta, donde la ciencia, la filosofía y el arte se desdeñan por superfluos, cuando no se persiguen por corruptores. En un pueblo sin ansias de renovarse ni respeto a la tradición de sus mayores. En esta España tan querida y tan desdichada,
que frunce el hosco ceño o vuelve la espalda desdeñosa a los frutos de la cultura, decidme. El hombre que eleva su mente y su corazón a un ideal cualquiera, no es un Hércules de alientos gigantescos, hombros de Atlante, ¿podrían sustentar montañas? Por aquellas fechas, una excursión impresiona a Machado. De Soria va a Cidones en coche, y de allí a Vinuesa lo hace a pie. Toma entonces un caballo y llega a Covaleda, próximo ya a la cima del Urbión, desde donde observa el estremecedor panorama. Regresa por la Laguna Negra, fatal escenario de la tierra de Álvar González, de donde nació el extraordinario poema de Antonio Machado. Es a fines de este año de 1910 que la Junta para Ampliación de Estudios, fundada años antes bajo los auspicios de su maestro, Giner de los Ríos, le concede una pensión para ampliar estudios de filología francesa en París. Poco antes de emprender viaje, ultima su libro Campos de Castilla, que entrega a Gregorio Martínez Sierra, quien promete publicarlo en la editorial Renacimiento. Como pago a su entrega, recibe 300 pesetas. Enero de 1911, el matrimonio Machado llega a París. El poeta reparte su tiempo entre el trabajo literario y su asistencia en el Colegio de Francia a los cursos de J. Belly sobre lengua y literatura francesa de la Edad Media. El Colegio de Francia se encuentra situado en el núcleo universitario de la Sorbona. Allí asiste también Machado con el mayor interés al curso que imparte el filósofo Henri Bergson. Estas clases las recuerda Antonio en un texto recogido en los complementarios. Durante el curso de 1910 a 1911 asistí a las lecciones de Henri Bergson. Bergson es un hombre frío, de ojos muy vivos, su cráneo es muy bello, su palabra es perfecta, pero no añade nada a su obra escrita. En este París que a Machado se le aparece feliz, vive Rubén Darío en la calle Herschel, con su mujer Francisca Sánchez y su hijo Rubencito. Machado se propone visitarlo, como refleja esta nota que le envía. Dígame cuándo me puede dedicar algunos minutos, pues tengo verdaderos deseos de saludarlo y traigo para usted algunos encargos de sus amigos de España. Con mil gracias anticipadas quedo de usted su invariable amigo, Antonio Machado. Es la primavera de París y el matrimonio planea sus vacaciones estivales en Bretaña. Preparándolas, le sorprende, avanzado ya julio, la repentina enfermedad de Leonor. París se dispone a festejar la fiesta nacional francesa, mientras la joven esposa tiene sus primeros vómitos de sangre. La hemoptisis se presenta inexorable. La ciudad baila de alegría en las calles y Antonio busca desesperadamente un médico que no encuentra. Finalmente, logra ingresar a su mujer en el hospital de San Lázaro, de donde el poeta no se mueve en ni un instante. Sus únicas visitantes son Francisca Sánchez, esposa de Rubén, y su hermana María. Los médicos que atienden a Leonor hacen ver a Machado la gravedad de la dolencia de su mujer y recomiendan su traslado a un lugar más tranquilo y seco. No podía ser otro que Soria. Ante la inminencia del viaje, una vez más envía nota a su admirado Rubén Darío. Querido amigo y admirado maestro,
Le supongo al tanto de nuestras desventuras por Paca y Mariquita, que tuvieron la bondad de visitarme. Leonor se encuentra algo mejorada y los médicos me ordenan que me la lleve a España, huyendo del clima de París que juzgan para ella mortal. Así pues, yo he renunciado a mi pensión y me han concedido permiso para regresar a mi cátedra, pero los gastos de viaje no me los abonan hasta el próximo mes en España. He aquí mi conflicto. ¿Podría usted adelantarme 250 o 300 francos que yo le pagaría a usted a mi llegada a Soria? Le ruego que me conteste lo antes posible y que perdone tanta molestia a su mejor amigo, Antonio Machado. Para darle las gracias, le escribe nuevamente, ya desde Irún, una postal. Querido y admirado maestro, he tenido que partir de París en circunstancias muy apremiantes y me ha sido imposible despedirme de usted, como hubiera sido mi deseo. Voy camino de Soria en busca de la salud para mi mujer. Mil abrazos de su invariable amigo que no le olvida, Antonio Machado. Creo que Antonio Machado, como todo hombre y todo poeta, ha tenido maestros. Como hombre, podríamos decir que, desde luego, de su familia aprendió mucho, y, por supuesto, de don Francisco Giner de los Ríos, de quien aprendió esa actitud ética que mantuvo toda su vida. Como poeta, yo creo que tiene fundamentalmente sus dos maestros, Unamuno, don Miguel de Unamuno, y Rubén Darío. La relación con Unamuno parece que empezó muy pronto. Un amigo de Machado me comentaba hace muchos años que cree que antes de 1900 ya se conocieron. Y que durante los primeros años del siglo se trataron mucho. Hay desde las primeras obras de don Antonio, hay poemas dedicados a Unamuno y hay textos, crítica sobre Unamuno. Desde luego la amistad fue recíproca porque Unamuno también habló de Antonio Machado con mucho entusiasmo, pero quizá después de la publicación de Campos de Castilla, es decir, bastante tarde. Esta admiración continuó siempre. Hay unas interesantísimas cartas de la época de Antonio Machado en Baeza, que afortunadamente se conserva. La relación y la admiración hacia Rubén Darío también es muy clara. A Rubén Darío lo conoció Machado en París en 1902. Y para Antonio Machado esta fue una fecha definitiva. Habla muchas veces del momento del encuentro. No detalla, pero dice que lo encontró en París en ese momento. Sabemos que también, durante la enfermedad de Leonor, fue a Rubén Darío a quien le pidió ayuda y siempre encontró ayuda de Rubén Darío. Esto en cuanto a las relaciones personales. Hay una admiración que se manifiesta en poemas, a través de poemas, como todos sabemos. Esta admiración constante de Antonio Machado hacia estos dos maestros duró hasta el final de la vida de don Antonio. En la muerte de Unamuno hay un comentario conmovedor que todos conocemos. Y poco antes de la muerte de don Antonio hay una serie de textos en que habla de Rubén Darío con la misma devoción de siempre. En septiembre llegan a Soria y se instalan en la casa de los padres de Leonor. Antonio inicia el curso en octubre y sigue permanentemente junto al lecho de la enferma. Alquila una casita con jardín y en la cuesta del Mirón pasea a su mujer en un cochecito que él mismo empuja.
vuelto a ver los álamos dorados, álamos del camino en la ribera del Duero entre San Polo y San Saturio, tras las murallas viejas de Soria, Barbacana hacia Aragón, en castellana tierra. Estos chopos del río que acompañan con el sonido de sus hojas secas el son del agua cuando el viento sopla, tienen en sus cortezas grabadas iniciales que son nombres de enamorados, cifras que son fechas. Álamos del amor que ayer tuvisteis de ruiseñores vuestras ramas llenas. Álamos del amor cerca del agua que corre y pasa y sueña. Álamos de las márgenes del Duero, conmigo vais, mi corazón os lleva. En junio de 1912 le llegan a Soria los primeros ejemplares de Campos de Castilla. El éxito del libro es memorable, al extremo de que Ortega y Gasset lo elogia en Los Lunes del Imparcial, Azorín en ABC y Unamuno prepara para La Nación de Buenos Aires un artículo que no llega a ser publicado. Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. ¿No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores? Ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro, yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar, mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas. Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. En pleno esplendor literario, Leonor se agrava por momentos y el 1 de agosto fallece. Una noche de verano, estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho, ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. ¡Ay! Lo que la muerte ha roto era un hilo entre los dos. Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. La muerte de Leonor supuso un golpe brutal para el poeta, que en una semana decide su regreso a Madrid. Adiós, tierra de Soria. Adiós, el alto llano, cercado de colinas y crestas militares, alcores y roquedas del yermo castellano, fantasmas de robledos y sombras de encinares. En la desesperanza y en la melancolía de tu recuerdo, Soria, mi corazón se abreva.
tierra de alma toda, hacia la tierra mía, por los floridos valles, mi corazón te lleva. Meses antes, el 15 de abril de 1912, el Titanic, transatlántico e inglés, el más grande del mundo, orgullo de la más alta tecnología de entonces, se hunde en el fondo del Atlántico. Tanto dolor por la muerte de su mujer, decide a Machado abandonar su cátedra en Soria y gestionar la vacante de Baeza en Andalucía. Así, en octubre, llega a esta ciudad y toma posesión en noviembre de la cátedra de francés en el Instituto General y Politécnico. Los primeros poemas de Machado en Baeza son un continuado recuerdo de Leonor. Soñé que tú me llevabas por una blanca vereda, en medio del campo verde, hacia el azul de las sierras, hacia los montes azules, una mañana serena. Sentí tu mano en la mía, tu mano de compañera, tu voz de niña en mi oído como una campana nueva, como una campana virgen de un alba de primavera. Eran tu voz y tu mano en sueños tan verdaderas. Vive esperanza, quién sabe lo que se traga la tierra. Su soledad le lleva a urgir la presencia de su madre para tener consuelo y compañía. Machado se instala en el Hotel Comercio y muy pronto alquilará un piso entresuelo en una casa del Prado de la cárcel. No debió ser muy grata su llegada a Baeza, a la que tanto llegaría a querer. En un primer momento la describe así en una carta a Unamuno. Aquí no se puede hacer nada. Las gentes de esta tierra, lo digo con tristeza porque al fin son de mi familia, tienen el alma absolutamente impermeable. Reconozco la superioridad espiritual de las tierras pobres del Duero. En lo bueno y en lo malo supera a aquella gente. Esta Baeza, que llaman Salamanca andaluza, tiene un instituto, un seminario, una escuela de artes, varios colegios de segunda enseñanza y apenas sabe leer un 30% de la población. No hay más que una librería donde se venden tarjetas postales, devocionarios y periódicos clericales y pornográficos. Es la comarca más rica de Jaén y la ciudad está poblada de mendigos y de señoritos arruinados en la ruleta. Juicio que no le impedirá, cuando se integre, exclamar: Campos de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea. Mas sigue siendo la soledad ocupada en el recuerdo de la ausencia de su Leonor la que acompaña a Machado en sus solitarios paseos. Otras, las más, lo hace bordeando las murallas, sumiéndose en el paisaje profundo que anida el Guadalquivir. Así nos lo ha dejado en el poema Caminos. De la ciudad moruna, tras las murallas viejas, yo contemplo la tarde silenciosa, a solas con mi sombra y con mi pena. El río va corriendo entre sombrías huertas y grises olivares por los alegres campos de Baeza. Tienen las vides pámpanos dorados sobre las rojas cepas. Guadalquivir, como un alfanje roto y disperso, reluce y espejea. Los caminitos blancos se cruzan y se alejan, buscando los dispersos caseríos del valle y de la sierra. Caminos de los campos. ¡Ay! Ya no puedo caminar con ella. La quietud y la tristeza comparten la vida de Machado. Sus clases y una singular tertulia son las únicas actividades del poeta, amén del estudio y la escritura. Esta tertulia
se producía en la rebotica del farmacéutico Almazán. Es con uno de sus contertulios, don Cristóbal Torres, que proyecta una excursión a las fuentes del Guadalquivir. Trae el año 1914 la Primera Guerra Mundial. Alemania ha declarado la guerra a Rusia y entran en ella Inglaterra, Francia, Italia, Japón y Turquía. 6 meses después, en la forzada paz de Baeza, recibe Machado la noticia de la muerte de su maestro y amigo, don Francisco Giner de los Ríos. El que fuera fundador de la Institución Libre de Enseñanza, falleció el 18 de febrero de 1915. Machado perdía a un hombre decisivo en su formación y en su vida. En la revista España publica un poema revelador dedicado a su memoria. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. Murió. Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más, sed lo que he sido entre vosotros. Alma, vivid. La vida sigue. Los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunques, sonad. Enmudeced, campanas. Discurre el año 1916 y la monotonía que preside la vida del poeta se ve interrumpida brevemente por la llegada de una excursión de estudiantes granadinos a quienes acompañan su profesor de arte en la Facultad de Letras, don Martín Domínguez Berrueta. Entre los estudiantes se encuentra un joven poeta que dice a Machado gustar de la poesía y la mística. Es Federico García Lorca. Al atardecer de aquel día, en el casino, se organiza una velada en la que Machado lee poemas de Campos de Castilla y Lorca interpreta una pieza al piano. Ya están las zarzas floridas y los ciruelos blanquean. Ya las abejas doradas liban para sus colmenas y en los nidos que coronan las torres de las iglesias asoman los garabatos ganchudos de las cigüeñas. Ya los olmos del camino y chopos de las riberas de los arroyos que buscan al Padre Duero verdean. El cielo está azul, los montes sin nieve son de violeta. La tierra de Álvar González se colmará de riqueza. Muerto está quien la ha labrado, mas no le cubre la tierra. Lorca había interpretado Danza de la Vida Breve. En esta Baeza, calma, en donde el tiempo no parecía pasar y en todo caso lo hacía despacio, Machado, aficionado a las lecturas filosóficas, decide cursar estudios universitarios de filosofía y letras. Desde 1915 acude puntualmente a la Universidad Central para examinarse por libre. Así se lo hace constar a Federico Dionís, a quien cuenta: mis estudios de filosofía en Madrid han sido muy tardíos. Entre 1915 y 1917 cursé como alumno libre en la sección de filosofía, siendo ya profesor. Concluye finalmente la carrera y decide hacer el doctorado. Era por entonces catedrático de metafísica don José Ortega y Gasset, que ya sentía admiración por el poeta que iba a ser su examinando. A él se dirige Machado nuevamente, en 1919, en carta, cuyo texto refleja la infinita humildad que caracterizó al poeta de por vida. Siento cierto rubor a la sola idea de presentarme a usted como reo de lesa metafísica. El caso es que terminé mi licenciatura en filosofía el otoño pasado y que por consejo del señor Cosío, a quien profeso afecto filial, me he decidido a hacer esas 4 asignaturas del doctorado entre las cuales se encuentra la metafísica. Con cuánto placer hubiera asistido yo a sus clases.
si no me encuentro a su juicio completamente despistado, comparecería ante usted en el próximo junio. Si me aconseja otro camino, lo dejaría para septiembre y trabajaría durante el verano, siguiendo sus indicaciones. En el examen, Machado obtuvo sobresaliente en metafísica y notable en pedagogía superior. Sabemos de su gratitud por la carta que dirige a su profesor posteriormente. Mil gracias por su bondad para conmigo en el examen de metafísica. Hubiera querido mostrarle una buena voluntad de estudiante, al par que mi respeto a esa metafísica a que usted ha consagrado su noble inteligencia. Mi examen no pudo ser sino el aborto de ese deber que yo me había impuesto y que acaso se hubiera logrado en septiembre. Ya más asentado en la vida baezana, vuelve a Machado de forma expresa su sensibilidad por los problemas políticos y sociales, que se reflejará en sus escritos poéticos y cartas. Viejos olivos sedientos, bajo el claro sol del día, olivares polvorientos del campo de Andalucía. Olivar y olivareros, bosque y raza, campo y plaza de los fieles al terruño y al arado y al molino, de los que muestran el puño al destino, los benditos labradores, los bandidos caballeros, los señores devotos y matuteros. Ciudades y caseríos en la margen de los ríos, en los pliegues de la sierra, venga Dios a los hogares y a las almas de esta tierra de olivares y olivares. Desde Baeza mantiene abundante correspondencia con sus amigos modernistas. Así se manifestaba a su compañero Unamuno y le muestra su disgusto en 1914, cuando el gobierno destituye a este del cargo de rector de la Universidad de Salamanca. Desde esta Baeza, donde siempre me tiene a su devoción, he seguido con gran interés su asunto del rectorado, de que tan indignamente fue usted despojado por una política vil. He escrito muchas cartas a muchos amigos, procurando contrastar mi indignación por el hecho con la de mis prójimos, y he sacado en consecuencia que no solamente la España intelectual, sino toda la España honrada, está de su parte. Yo sigo en este poblachón moruno, sin esperanzas de salir de él, es decir, resignado, aunque no satisfecho. Para salir de aquí, tendría que intrigar, gestionar, mendigar, cosa incompatible, no sé si con mi orgullo o con mi vanidad. En fin, querido rector, no ya de Salamanca, sino de la poca España que aún nos queda. Quede con Dios y reciba el buen afecto de Antonio Machado. El compromiso de Machado se muestra cada vez más activo e indisimulado, hasta el punto de participar en la manifestación de apoyo a Largo Caballero, Besteiro, Saborit y Anguiano, todos ellos detenidos como consecuencia de la huelga revolucionaria de 1917. Efectivamente, en agosto de este año, las protestas del proletariado y el desarrollo de la guerra mundial desembocan en la huelga revolucionaria. Por segunda vez en su vida, Machado escuchará en Madrid, ante la estatua de Castelar, la voz inconfundible, redentora de aquel gallego, ferrolano, llamado Pablo Iglesias. Dos acontecimientos de entonces se aparecen importantes para Europa y el mundo. En una solitaria aldea portuguesa, llamada Fátima, unos niños pastores aseguran que la Virgen María se les aparece. En Rusia, estalla la Revolución de Octubre. Otro acontecimiento afecta a Machado. Su gran amigo y valedor a veces, Rubén Darío, ha muerto en Nicaragua el año anterior. Aquel soberbio cuerpo de indio generoso sucumbió de agotamiento que el mucho alcohol no pudo conservar. Si era toda en tu verso la armonía del mundo, ¿dónde fuiste, Darío, la armonía a buscar? Jardinero de Hesperia, ruiseñor de los mares, corazón asombrado de la música astral, te ha llevado Dionisos de su mano al infierno y con las nuevas rosas triunfante volverás. Te han herido buscando la soñada Florida, la fuente de la eterna juventud, capitán. Que en esta lengua madre la clara historia quede, corazones de todas las Españas, llorad.
Rubén Darío ha muerto en sus tierras de oro. Esta nueva nos vino atravesando el mar. Pongamos, españoles, en un severo mármol su nombre, flauta y lira y una inscripción no más. Nadie esta lira pulse si no es el mismo Apolo. Nadie esta flauta suene si no es el mismo Pan. Entretanto, en agosto de 1917, se publica la primera edición de Poesías Completas en la editorial Residencia de Estudiantes, bajo el cuidado de Juan Ramón Jiménez. 1919 toca a su fin cuando sale a la luz la segunda edición de Soledades, Galerías, Otros Poemas. Como también toca a su fin la andadura de Machado por el bello y reposado poblachón moruno de Baeza. Por real orden del 30 de octubre de 1919, Machado logra, por fin, el traslado al Instituto de Segovia. Esto le permitirá continuos desplazamientos a un Madrid próximo que siempre ha añorado. El nuevo, viejo, eterno tren que, como la soledad, va pegado al poeta, en proa a sus hierros hacia Segovia. Campos de Baeza, soñaré contigo cuando no te vea. Gracias a las gestiones de su primer amigo segoviano, don José Tudela, se instala en el Hotel Victoria, cuyo precio de 5 pesetas diarias por habitación independiente, aunque modesto, resulta costoso para la exigua economía del poeta. Así que pronto se traslada a la casa de doña Luisa Tórrego, en el número 11 de la calle de los Desamparados, por la que abonará 3,50 pesetas. El intenso frío de la habitación que ocupaba logra que Machado paseara con harta frecuencia el invierno segoviano, camino a la Fuencisla de la Granja o del Río Frío, del Instituto al Café de la Unión o al taller del ceramista Fernando Arranz, en una vieja iglesia, la Capilla de San Gregorio, hoy desaparecida. A esta tertulia del taller, de la que tanto gustaba el poeta, asistían, entre otros, don Blas Zambrano, profesor de la Escuela Normal, padre de la eximia escritora María Zambrano, quien así lo recuerda. Pues fue en Segovia. Tenía yo 16 años y a causa de haber hecho el bachillerato con un año de adelanto, no fui su alumna en la clase. No se perdía mucho porque don Antonio, que fue el gran maestro de España por su Juan de Mairena, era la clase, no le hacía gran caso. Lo conocí por mi padre, que me dijo, el día que lo conoció, dijo, en mi casa he conocido a don Antonio, tendremos muy poco que hablar y mucho que sonreír los dos. Don Antonio tenía una tertulia en Madrid, pero las mujeres no asistíamos a las tertulias y a esa menos. Don Antonio Machado era el poeta hondo y paradójico, pues que teniendo horror, o por lo menos indiferencia, a la enseñanza oficial, fue y ha dejado el libro de más hondo
de maestro, el Juan de Maidera, que estaba escribiendo muy en secreto en Segovia. Entonces sucede lo mismo con el amor. Es una poesía eminentemente amorosa. Se conoce su historia con Eleonor, aquella niña que murió tuberculosa y empujada por un carrito, por él, a la cual él, a cuya madre él seguía mandando su humilde, casi la mitad de su humilde sueldo de profesor de francés. Más tarde lo fue también de literatura y preceptiva. Qué ironía en la vida económica, en la vida académica. Y entonces en el amor tenemos la misma historia. Se ha hablado tanto de Guiomar, de la realidad de Guiomar, el segundo amor, pero yo diría que en él todo el amor, como en todo verdadero poeta amoroso, puede estar en un verso, en un pareado. En este propongo al lector: Leonor, ¿recuerdas, dime, aquella nube blanca? Ahí está toda la poesía del universo, comprendida la de Dante. Desde luego, la acogida segoviana a Machado no puede ser más cálida. Nada más llegar, su firma aparece en un documento oficial en petición de la creación de la Universidad Popular. Da comienzo su colaboración en la revista La Pluma, en El Sol, en Los Lunes del Imparcial y La Lectura. La Universidad Popular se hará realidad en 1920 y Javier Dodelo es quien restaura y adapta la iglesia románica de San Quirce, donde se instalan las aulas y talleres. Machado colabora impartiendo de forma gratuita clases de francés y aportando los primeros libros para la incipiente biblioteca. La vida del poeta en Segovia tiene ahora el aliciente de sus constantes desplazamientos a Madrid y el contacto continuado con su hermano Manuel. Hacia Madrid una noche va el tren por el Guadarrama. Yo pienso en campos de nieve y en pinos de otras montañas. Y tú, Señor, por quien todos vemos y que ves las almas, dinos si todos un día hemos de verte la cara. La colaboración literaria entre los hermanos, especialmente circunscrita al teatro, se hace ahora constante. Machado sigue con su cuaderno Los Complementarios y mantiene frecuentes contactos epistolares con Unamuno y Juan Ramón Jiménez. El 15 de abril de 1920, el Comité Nacional de la Federación de Juventudes Socialistas ha decidido adherirse a la Tercera Internacional y convertirse en el Partido Comunista de España. El nuevo partido declara su carácter de clase, independiente, nacional revolucionario e internacionalista. Machado participa, y se sabe por una carta suya a Unamuno, en la organización de una Liga Provincial de los Derechos del Hombre. En esta actividad
le sorprende el golpe de estado del general Primo de Rivera, que instaura la dictadura en España en septiembre de 1923. Es en estas fechas que aparece el primer número de la revista de Occidente, que funda Ortega y Gasset. En ella colabora Machado desde los primeros momentos con una serie de proverbios y cantares que dedica al propio Ortega. Es en agosto de este año de 1924 cuando llega Unamuno a París, tras su deportación a Fuerteventura, decretada por Primo de Rivera. Le preocupa a Machado el choque de Unamuno con la dulce Francia. El texto es bien significativo. Ruego a Dios nos traiga pronto a don Miguel, antes de que el país nos lo crucifique. Temo mucho, ojalá me equivoque, que Unamuno encuentre París más desierto que Fuerteventura. Que el Señor le acompañe. Que el Señor le acompañe. Que el Señor le acompañe. De franceses y de chiringuos, libra, Señor, a nuestro don Miguel. Pablo Iglesias muere en Madrid el 9 de diciembre de 1925. Discurren los años entre Segovia y Madrid. De la colaboración con su hermano Manuel nace la primera adaptación teatral, El condenado por desconfiado, de Tirso de Molina, que obtiene un rotundo éxito. Tal fue que María Guerrero, entusiasmada, pide una obra original que los hermanos Machado escribieron en aquel verano, Desdichas de la fortuna o Julianillo Valcárcel, cuyo estreno tuvo lugar en el Teatro de la Princesa, hoy María Guerrero, en febrero de 1926. Preparan también la traducción de Hernani, de Víctor Hugo, así como distintas adaptaciones del teatro de Lope de Vega. Es significativo que en el año 1926, Machado firme el llamamiento de la coalición denominada Alianza Republicana, germen que será fructífero para el advenimiento de la Segunda República. Como muchas veces acontece, la ironía juega un importante papel en la vida de las personas. Así sucedió que cuando Machado fue elegido miembro de la Real Academia Española, ocupa la silla que, por fallecimiento, había dejado Echegaray, cuyo teatro tanto habían denostado Machado y sus compañeros en plena efervescencia modernista. En este mismo año, 1927, estrenan los hermanos Machado Juan de Mañara, en el Teatro Reina Victoria, con la compañía de Josefina Díaz y Santiago Artigas. Ya en el año 1928, la compañía de Lola Membrives y Manuel Soto estrena Las Adelfas en el Teatro del Centro, hoy Teatro Calderón. Fue este quizás el mayor fracaso de los autores. No así aconteció con La Lola se va a los puertos, que ve la luz en el Teatro Fontalba en 1929, teniendo como protagonista a la misma Lola Membrives. Es el verano de 1928, que con el propósito de descansar y reposar agobios, aparece en Segovia la escritora Pilar de Valderrama, casada y aficionada al verso. Esta afición le lleva, nada más llegar a la ciudad, a escribir unas líneas a Machado, ya muy famoso poeta, con el deseo expreso de conocerle. Ni que decir tiene que el poeta contestó de inmediato a tal solicitud, pero con su misma presencia en el Hotel Comercio donde Pilar de Valderrama estaba instalada. Debemos creer, por la literatura que tal encuentro generó después, que Machado quedó absorto ante la belleza de la mujer. Para la poesía, acababa de nacer en la mente de Machado, Guiomar.
jardín te he soñado, alto y Omar, sobre el río. Jardín de un tiempo cerrado, con verjas de hierro frío. Un ave insólita canta en el almez dulcemente, junto al agua viva y santa, toda sed y toda fuente. En ese jardín, Guiomar, el mutuo jardín que inventan dos corazones al par, se funden y complementan nuestras horas, los racimos de un sueño, juntos estamos, en limpia copa exprimimos, y el doble cuento olvidamos. Había caído ya la dictadura de Primo de Rivera, al que sucediera el general Berenguer como presidente del gobierno. Mientras se producía este relevo, en el Teatro Juan Bravo de Segovia, la agrupación al servicio de la República organiza un acto magno que preside Machado y en el que intervienen Ortega y Gasset, Ramón Pérez de Ayala y Gregorio Marañón. Así concluía Machado su presentación. Saludemos a estos tres hombres como verdaderos revolucionarios, como los hombres del orden, de un orden nuevo. Esto sucedía el 14 de febrero de 1931. Diríase un prólogo que desde Segovia se escribiera para un texto magno que vería la luz dos meses después, 14 de abril de 1931. Solemne día este en la vida de Machado. Solemne para una España entera que en este instante comenzara una larga andadura hacia el sacrificio, la guerra y el exilio. Machado lo recordará en una página de Juan de Mairena. Aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el ayuntamiento de Segovia. Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía a nuestra república de la mano. La naturaleza y la historia parecen fundirse en una clara leyenda anticipada o en un romance infantil. La primavera ha venido y don Alfonso se va. Muchos duques le acompañan hasta cerca de la mar. Las cigüeñas de las torres quisieran verlo embarcar. Mi amigo Antonio Ballesteros y yo izamos en el ayuntamiento la bandera tricolor. Se cantó la marsellesa, sonaron los compases del himno de riego. La internacional no había sonado todavía. Era muy legítimo nuestro regocijo. La república había venido por sus cabales de un modo perfecto, como resultado de unas elecciones. Todo el régimen caía sin sangre para asombro del mundo. Este año de 1931 trae también el estreno en el Teatro Reina Victoria de Madrid de la comedia en verso La Prima Fernanda, por la compañía de Irene López Heredia y Mariano Asquerino. Año también en que el Ayuntamiento de Sevilla nombra a los hermanos Machado hijos adoptivos de esta ciudad. Siguen los estrenos teatrales, y en este caso, en el año 1932, y en el Teatro Español, La Duquesa de Benamejí, cuya protagonista es la muy insigne Margarita Xirgu. Para la vida cotidiana del poeta, este año de 1932 significa su traslado al recién creado Instituto Calderón de la Barca de Madrid. Vive en Madrid con su madre, hermanos y sobrinos, en la calle General Arrando número 4. Aquí le sorprende también el nombramiento de hijo adoptivo de Soria, por haber sabido describir en versos sublimes el paisaje, las costumbres y el alma soriana.
en el año 1933, aparece la tercera edición de sus poesías completas. La Barraca, teatro creado un año antes por Federico García Lorca, escenifica La Tierra de Álvar González. Y coincidiendo en el tiempo, nacen las revistas Cruz y Raya y Octubre, que dirigen respectivamente José Bergamín y Rafael Alberti. El compromiso de Machado se hace patente al adherirse al Comité Mundial de Escritores por la Defensa de la Cultura, de marcado carácter antifascista. Lo encabezan Unamuno, Federico García Lorca, Azorín y Besteiro. Y llega 1936. En enero, como preludio de vecina tragedia, en Santiago de Compostela, rendido el cuerpo, el corazón rendido, el castellano se pone de luto cuando don Ramón del Valle Inclán expira. En tierras de Galicia quedaba enterrado el que había sido tan grande amigo y admirador de Machado. También aquel año, cuando ya agonizaba, terminó con la agonía de aquel que de Machado dijera: vengo a saludar al hombre más descuidado de cuerpo y más limpio de alma de cuantos conozco, don Antonio Machado. Don Miguel de Unamuno, disputado por unos y por otros, moría de tristeza en la Salamanca ocupada. Había muerto un valiente que plantara cara a todo, despojado de su cátedra, de su rectorado, de su esperanza. De los cuatro Migueles que asumen y resumen las esencias de España, Miguel Servet, Miguel de Cervantes, Miguel de Molinos y Miguel de Unamuno, es Unamuno el último en el tiempo, de ningún modo el menor de los cuatro gigantes. De quienes ignoran que el haberse apagado la voz de Unamuno es algo con proporciones de catástrofe nacional, habría que decir: perdónalo, señor, porque no saben lo que han perdido. Todo esto fue aquel año que en julio, un 18, se nos vino la guerra. Obvio es decir que la guerra se complica, se presiente larga, y las autoridades cuidan responsablemente de poner a salvo a todos los intelectuales que, como Machado, se habían adherido a la causa de la República. Para ello se decide el traslado colectivo a Valencia, y a lo que parece no fue fácil convencer al muy honesto Machado. Dos personajes así lo cuentan. Cuando vino la guerra y se acercaban los días de noviembre, los días graves de Madrid, a mí el quinto regimiento me dijo que fuese a casa de don Antonio Machado a decirle que por favor se marchase de Madrid, que en Madrid se iba a crear una situación terrible, que iba a haber mucha hambre, que no había calefacción, que iba a haber mucho frío, y que entonces él no iba a poder soportarlo. Entonces fuimos, el gran poeta León Felipe y yo, fuimos a casa de don Antonio. Pues salió don Antonio allí muy, muy como él era, así medio rengueando, ¿verdad? Y muy diciendo: no, yo no, aunque yo estoy malo de las piernas, dice, para la defensa de Madrid todavía aún me quedan mis manos. Digo, pero don Antonio, ¿cómo usted a manejar un fusil con el hambre que va a haber y con el frío que va a haber? Así que usted tiene que venir sin más remedio. Pues mire, yo realmente no me quiero salir de Madrid. Yo quiero correr la suerte de Madrid. Una mañana, estando yo con María Teresa en el patio de la Alianza de Intelectuales, con una radio que teníamos abierta, nos dijeron: en Colliure acaba de morir don Antonio Machado. Entonces yo le dije a María Teresa: mira, creo que la guerra nuestra se ha terminado. Muchos fueron los evacuados, que en una cena homenaje al quinto regimiento expresaron su agradecimiento. El éxodo había comenzado. Jamás nosotros, académicos y catedráticos, poetas e investigadores, con títulos de universidades españolas y extranjeras, nos hemos sentido tan profundamente arraigados a la tierra de nuestra patria. Jamás nos hemos sentido tan españoles como en el momento que los madrileños que defienden la libertad de España nos han obligado a salir de Madrid para que nuestra labor de investigación no se detenga, para librarnos en nuestro trabajo de los bombardeos que sufre la población civil de la capital de España. Madrid, Madrid, qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas. La tierra se desgarra, el cielo truena,
tú sonríes con plomo en las entrañas. La operación de sacar de Madrid a varias docenas de intelectuales de lo más prestigioso que había en Madrid en ese momento, no fue una pequeña operación. Y cuando el enemigo se acercaba a Madrid, nosotros, el Quinto Regimiento, tenía el deber de pensar no solo cómo organizar mejor, lo mejor posible, la defensa de Madrid, pero había toda una serie de gentes que estaban así, solitarios, o que estaban encerrados en sus casas, o que se habían ido rompiendo las relaciones. Pero nosotros habíamos seguido teniendo relaciones con unos y con otros, el Quinto Regimiento, y entonces tomamos la decisión de evacuarlos hacia Levante. Con unos seguimos teniendo siempre las relaciones, como con Machado, por ejemplo, le buscamos casa en Barcelona, como a otros. Y luego, bueno, pues ya vino el viaje hacia Francia. Ahí, en el viaje hacia Francia, ya nosotros teníamos menos posibilidades, porque en fin, tal como estaban las cosas ahí en Cataluña, pues bueno, pero ellos salieron como salieron otros y se fueron a Cuyuri, ahí cerca del mar, cerca de la frontera española. Y ahí gente nuestra, yo ya no, porque me fui a la zona centro-sur, luego yo mismo estaba presidiendo en Francia, tuve que irme. Pero gente nuestra siguió teniendo la relación con él, y luego, bueno, tanto es así que fueron la guardia que tuvo y los que la acompañaron al cementerio y le rindieron los honores y eso, pues eran los soldados del Quinto Cuerpo de Ejército. Y a Valencia llegan en noviembre de 1936 Machado, su madre, su hermano José con su mujer e hijas. Y llegan, como no, cansados de cuerpo y espíritu. Por fuerza debe tener presente Machado el asesinato de Federico García Lorca, que de alguna forma había decidido al gobierno al traslado de los intelectuales a Valencia. Tal noticia, la muerte de Lorca, acrecienta su pena, que refleja en el poema El crimen fue en Granada. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas, de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron: ¡Mi Dios te salva! Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Su primera morada son las dependencias de la Casa de la Cultura. Pocos días después se trasladarán a Rocafort, pueblo cercano a la capital. Aquí en Rocafort, Machado sigue atento al desarrollo de los acontecimientos políticos y, pese a su precaria salud, trabaja intensamente, casi en exclusiva, para la causa republicana. Su firma es habitual en la revista Hora de España, también en Madrid, Servicio Español de Información y Cuadernos de la Casa de la Cultura. Su cansancio es cada vez mayor.
Su arteriosclerosis avanzaba. Su respiración se hace fatigosa. Sus pies se arrastran en un esfuerzo patente. Así, se dirige en una carta a David Vygotsky. En efecto, soy viejo y enfermo, aunque usted por su mucha bondad no quiera creerlo. Viejo porque paso de los 60, que son muchos años para un español. Enfermo porque las vísceras más importantes de mi organismo se han puesto de acuerdo para no cumplir exactamente su función. De todos modos, mi querido Vygotsky, me tiene usted del lado de la España joven y sana, de todo corazón al lado del pueblo, de todo corazón también enfrente de esas fuerzas negras y tan negras a que usted alude en su carta. Aún así, encuentra fuerza para trasladarse en algunas ocasiones desde su retiro en Rocafort a la vecina Valencia. Así sucede el 1 de mayo de 1937. Se reúnen las Juventudes Socialistas Unificadas y fue Machado el encargado del discurso inaugural. Es fácil adivinar su esfuerzo. El secretario general de las Juventudes, Santiago Carrillo, lo recuerda. Es a esa organización a la que Machado saluda. Aún no siendo comunista, estaba en la lógica de aquella guerra y de aquella situación, que un personaje como Machado, leyendo al cual habíamos aprendido a leer prácticamente casi todos los muchachos de aquella generación, se dirigiera a nosotros y nos estimulara, porque lo que sí quería Machado era que se mantuviera la república, la libertad, y sabía que la JSU era una fuerza entre las que defendían esa causa de las más importantes. Y además era la juventud, y Machado era muy sensible a la juventud. ¿Acaso el mejor consejo que puede darse a un joven es que lo sea realmente? Uno de los graves pecados de España, tal vez el más grave, ¿acaso el que hoy purgamos con la tragedia de nuestra patria, es el que pudiéramos llamar gran pecado de las juventudes viejas? Yo las conozco bien, amigos queridos, perdonadme esta pequeña jactancia. En mi ya larga vida he visto desfilar varias promociones y diversos equipos de jóvenes pervertidos por la vejez, ratas de sacristía, flores de patinillo, repugnantes lombrices de caño sucio. Los conozco bien. Y son esos mismos jóvenes sin juventud los que hoy, ya maduros, mejor diré, ya podridos, levantan en la retaguardia de sus ejércitos mercenarios los estandartes de la reacción, los mismos que decidieron fría y cobardemente vender a su patria y traicionar el porvenir de su pueblo. Yo os saludo, pues, jóvenes socialistas unificados, con un respeto que no siempre pude sentir por los ancianos de mi tiempo, porque muchos de ellos estaban deshaciendo a España y vosotros pretendéis hacerla. Desde un punto de vista teórico, yo no soy marxista. No lo he sido nunca, es muy posible que no lo sea jamás. Mi pensamiento no ha seguido la ruta que desciende de Hegel a Carlos Marx. Tal vez porque soy demasiado romántico, por el influjo acaso de una educación demasiado idealista, me falta simpatía por la idea central del marxismo. Me resisto a creer que el factor económico, cuya enorme importancia no desconozco, sea el más esencial de la vida humana y el gran motor de la historia. Y en cuanto habéis sabido unificaros, que es mucho más que uniros o juntaros para hacer ruido, contáis con toda mi simpatía y con mi más sincera admiración. Su fama, su ejemplo de compromiso, su sacrificio, en fin, trascienden. Así, en su afán de servir, se entiende en plenitud el poema dedicado a Enrique Lister. Tu carta, oh noble corazón en vela, español indomable, puño fuerte, tu carta, heroico Lister, me consuela de esta que pesa en mí, carne de muerte. Fragores en tu carta me han llegado de lucha santa sobre el campo ibero.
también mi corazón ha despertado entre olores de pólvora y romero. Donde anuncia Marina Caracola que llega el Ebro, y en la Peña Fría, donde brota esa rúbrica española de monte a mar, esta palabra mía. Si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría. La realidad, triste y cruda, se traduce en el avance de las tropas franquistas sobre Valencia. Una vez más, Machado y su familia tienen que abandonar Rocafort, camino de Barcelona. Era por abril de 1938. Se instalan los Machado en el Hotel Majestic, en Barcelona, pero el mucho trasiego humano agobiaba al poeta, y unos amigos, sabedores de su inquietud, le proporcionaron un nuevo alojamiento. Fue en Torre Castañer, casa antigua del siglo XIX, propiedad de la duquesa de Moragas, incautada entonces por la Generalitat de Cataluña. José Bergamín lo recuerda así. Era en Barcelona al comenzar el otoño sangriento de 1938. Visitaba yo al poeta en aquella amplia casa, mejor palacio abandonado, en que vivía rodeado por un viejo jardín romántico. Jardín en flor y en sombra y en silencio. Vivía en ellos la nostalgia de jardines soñados, de estancias apartadas, de inacabables galerías como las que vinieron a buscarle en aquella hora en que el poeta apenas si podía recorrerlos. Parecía que un irónico destino le cercase con ellos por la muerte. No me atreví a escribir esto tal como ahora lo digo, como entonces lo presentía sin querer sentirlo. Por eso detuve mi pluma al escribir. En raro contraste con su salud, cada vez más precaria, Machado despliega una increíble actividad. Así comienza en Barcelona una serie de artículos para La Vanguardia, bajo el epígrafe de Desde el Mirador de la Guerra, que más tarde pasará a llamarse Desde el Mirador de la Contienda. Escribe también un prólogo para el libro de Manuel Azaña, Los Españoles en Guerra. Todo estaba a punto de tocar fondo. Luis Capdevila relata una visita que hace al poeta a fines de este año. Está flaco, macilento. Tiene el rostro descarnado, amarillento, anguloso. Está casi calvo. Usa unas gafas que le comen la faz chupada, marchita. Como si el estruendo de la guerra fuera arrinconando, invisible, al poeta hacia la frontera, aquel 22 de enero de 1939, domingo, vio languidecer la República. Ya ningún domingo más sería republicano para Barcelona. Mujeres, niños, obreros, intelectuales, soldados. Una tristeza solidaria camina unida hacia el norte fronterizo. La Francia sospechada. Camino de Gerona, Francia próxima ya, va quedando España lejos. Y una historia, una vida que se agota, una obra ingente, un Machado caminante, hoy forzoso, de cara al fin. Acompañan a Machado, entre otros, su inseparable Tomás Navarro Tomás, Carles Riba, Corpus Varga y José Sacristán. Mientras en Mas Faixat se hace la noche. La última noche que Machado había de pasar en tierra de España. Thank you.
Fue en el amanecer del 27 de enero en que el coche en que Machado viajaba hacia su morada última enfiló rumbo ya definitivo hacia la frontera. Waldo Frank lo relata así. Pasó la frontera bajo la amenaza andando con la muchedumbre de los desdichados. Muchos de los fugitivos que rodeaban a Machado eran soldados heridos. Sus vendajes se diluían bajo la lluvia. Se veía el esqueleto al desnudo, la carne enferma tocando las ropas. Había niños en los brazos de sus madres. El poeta casi inválido caminaba en el seno del cuerpo doloroso de su pueblo. Sí, hasta la ambulancia salvadora se paró. Y el poeta y la familia tuvieron que proseguir a pie. A pie dejó Machado España. Entre reiterativa y premonitoria, esta primera noche del exilio francés la pasan Machado y su familia en un vagón de ferrocarril estacionado en Vía Muerta. Es ya Cerver. En la tarde del día siguiente, otro tren, el mismo tren, el tren de siempre, llevaba a Machado camino de Collioure. El periplo había concluido. 29 de enero de 1939. Collioure, Francia, 5:30 de la tarde. El cielo mediterráneo tirita sospechando la lluvia. Antonio Machado Ruiz, poeta. Doña Ana Ruiz, madre. Don José Machado, hermano. Doña Matea Monedero, cuñada. 4 cuerpos de fatiga, 4 derrotas ejemplares han llegado al exilio. Señor don José Bergamín, muy querido y admirado amigo. Después de un éxodo lamentable, pasé la frontera con mi madre, mi hermano José y su esposa, en condiciones empeorables, ni un solo céntimo francés, y hoy me encuentro en Collioure, Hotel Buñol Quintana. Y gracias a un pequeño auxilio oficial, con recursos suficientes para acabar el mes corriente. Mi problema más inmediato es el de poder resistir en Francia hasta encontrar recursos para vivir en ella de mi trabajo literario o trasladarme a la Unión Soviética, donde encontraría amplia y favorable acogida. Si en estos días cambiásemos de residencia, ya se lo haría saber telegráficamente. Mientras tanto, mi residencia es siempre la misma. Le envía un fuerte abrazo, su siempre suyo, Antonio Machado. Y empezó la muerte. Caminó lenta y tan segura como la bondad que presidió su vida. Vino aquí, cuarto pobre y lejano, para llevarse a Antonio Machado y a su madre. Parejos al final, como al principio. Realmente venía herido de muerte del fatal éxodo, que los demás logramos sobrellevar a duras penas. Su grandeza espiritual se sobrepuso a tantas fatigas espirituales y corporales con la resignación de un verdadero santo. Todo lo soportó con una dignidad ejemplar. En sus últimos días, 2 veces salió a ver conmigo el mar que tanto anhelaba. La última, sentados en una barca de la playa, me dijo: ¿quién pudiera quedarse aquí en la casita de algún pescador y ver desde una ventana el mar, ya sin más preocupaciones que trabajar en el arte? Al día siguiente, sábado, empezó a sentir una gran angustia del corazón. Al llegar el miércoles de ceniza, 5 días después, amaneció mortal. Sus últimas horas fueron completamente tranquilas. A las 4 de la tarde de ese día, murió. Creo que en pocas personas se habrán igualado la bondad y el talento como en mi pobre hermano. Lejos quedó Sevilla. España quedó lejos. Su corazón y el tiempo pasean la soledad, sus soledades.
Ya desde su exilio, Juan Ramón Jiménez escribiría: en la eternidad de esta mala guerra de España, que tuvo comunicada España de modo gigante y terrible con la otra eternidad, Antonio Machado, con Miguel de Unamuno y Federico García Lorca, tan vivos de la muerte los tres, cada uno a su manera, se han ido de diversa manera, lamentable y hermosa también, a mirarle a Dios la cara. Grande deber sería, cómoda a la cara de Dios, solo luna principales en las caras de los tres caídos, más afortunados quizás que los otros, y cómo ellos le están viendo la cara a Dios. Estos días azules y este sol de la infancia. Alemania quiere arrebatar a España las Islas Carolinas. Un brote de cólera obliga a las autoridades a recluir a los apestados en Aranjuez. En noviembre de este año de 1885, muere a los 28 años Alfonso XII, víctima de tisis en el Palacio del Pardo. Y un mes después, la reina viuda doña Cristina jura ante el Pleno de las Cortes fidelidad a la Constitución. Como consecuencia del nada brillante expediente académico en el San Isidro, traslada la matrícula al Instituto Cardenal Cisneros. Conoce en aquel tiempo a los hijos del actor Rafael Calvo, a los que había de unirle una gran amistad, y comienza en su compañía lo que pudiéramos llamar su primera producción literaria. Como muchas veces, llevaba el padre de Machado a sus hijos de paseo por los jardines del Retiro. Fue allí, una mañana, cuando absorto, escuchó por primera vez la voz a un joven de un obrero llamado Pablo Iglesias, al que más tarde recordaría con estas palabras. Los que somos ya viejos y empezamos a vivir muy pronto, evocamos hoy, como uno de los más decisivos recuerdos de nuestra infancia, la figura del compañero Iglesias, así se llamaba entonces, de aquel joven obrero de palabra ardiente, de elocuencia cordial. Era yo un niño de 13 años. Pablo Iglesias, un hombre en la plenitud de la vida. Recuerdo haberle oído hablar entonces, hacia 1889, en Madrid, probablemente un domingo, un primero de mayo, acaso en los jardines del Buen Retiro. De lo único que puedo responder es de la emoción que en mi alma iban despertando las palabras encendidas de Pablo Iglesias. Al escucharle, hacía yo la única honda reflexión que sobre la oratoria puede hacer un niño. Parece que es verdad lo que ese hombre dice.
Mucho he pensado durante mi vida sobre esta primera meditación infantil que debí a las palabras del compañero Iglesias. Me recuerda este retiro uno de los primeros de mayo que se celebraron en Madrid, en que la voz sobria y enérgica de Pablo Iglesias alcanzaba a la muchedumbre de los trabajadores y de los simpatizantes madrileños. Antonio Machado era todavía un niño cuando le escuchó, y entre sus recuerdos anota para él la inolvidable palabra y gesto y actitud de Pablo Iglesias. Luego tuve ocasión de tratarlo en Barcelona durante la guerra, en el Hotel Majestic, y conversar con él, hombre silencioso, como decía el retrato que de él nos hizo Rubén Darío. Me preocupé de proveerle de pan y de cigarrillos para él vitales, el pan de munición de los carabineros, el chusco, y los cigarrillos que nos mandaban las uniones de los trabajadores ingleses. Después, en Colombia, me hablaron de él amigos que le acompañaron en la salida a Francia, en Collioure, y presenciaron su muerte. Y allí en Collioure están sus restos, que constituyen centro de peregrinación para aquel santo laico, para aquel poeta singular, el poeta que a mi juicio conserva la tradición de Fray Luis de León. En busca de mejor fortuna, don Antonio Machado Álvarez había emigrado a Puerto Rico. Mas la fortuna no le sonríe y regresa a Sevilla, donde muere en 1893, lejos de sus hijos y en brazos de su mujer, que había ido a recibirle. Su decidida vocación teatral le lleva a asumir un breve papel en el drama de Ángel Guimerá, Tierra Baja. Son años de bohemia, de tertulias, de vida de café, de mesones y tablaos. En el año 1893 nace la revista Caricatura, que dirige Enrique Paradas y en la que Antonio colabora con el seudónimo de Cabellera. En medio de este bullicio entre bohemio y literario, se produce un acontecimiento que marcaría la vida de Machado para siempre. Tiene el poeta 19 años, y en Almenar de Soria nace Leonor Izquierdo Cuevas, quien será su amor y su mujer. Padre y abuelo de Machado han muerto ya. La situación familiar es cada vez más delicada, y así se decide que Manuel, al cuidado y manutención de su tío Rafael, se traslade a Sevilla para estudiar filosofía y letras. El costo afectivo es que Antonio queda solo y añora su presencia. Fue en 1895 cuando Machado conoció a don Ramón María del Valle Inclán, y su amistad y admiración durarían hasta la muerte del gallego en 1936. Conocí a don Ramón del Valle cuando él era un hombre en plena juventud y yo poco más que un adolescente. Don Ramón había aparecido en Madrid a su vuelta de América con un sombrero a la mexicana, negra y lustrosa melena, barbas tan crecidas como bien peinadas y un cuello de pajaritas como era uso, aunque con menos desmesura, en aquellos días. Madrid, algo curioso y novelero como todas las grandes ciudades, había reparado en don Ramón por su apariencia extravagante. La ingenuidad madrileña, o su inventiva, no exenta de ironía, había hecho correr esta voz: es el hijo de Julio Verne.
Encontré a don Ramón pocos años después en una tertulia literaria del antiguo Café Colonial y allí me fue solemnemente presentado por Manuel Saba. Don Ramón del Valle Inclán, el primer gallego de su siglo y el mejor escritor de España. En 1897 regresa Manuel de Sevilla, ya licenciado en filosofía. Un personaje proverbial en la vida de los Machado fue don Eduardo Benot, antiguo profesor en la institución libre de enseñanza y ministro de fomento que fuera en la Primera República. Es él quien, aunque con escasa remuneración, da colaboración a Antonio y Manuel en el diccionario de ideas afines que él dirige. Lo verdaderamente decisivo de este trabajo sería el contacto permanente con don Eduardo Benot, que con Giner y Cosío habían de influir en Antonio para comprender en plenitud la tragedia que se avecinaba, el desastre del 98. Y es esta la tragedia que une en análisis distintos a aquellos escritores, aun coincidiendo todos en una renovada lucha. Así lo ven Unamuno y Rubén Darío. Escribía Unamuno: es un espectáculo deprimente el del estado mental y moral de nuestra sociedad española, sobre todo si se la estudia en su centro. No hay joven España, ni cosa que lo valga, ni más protesta que la refugiada en torno a las mesas de los cafés, donde se prodiga ingenio y se malgasta vigor. Y así Rubén Darío: acaba de suceder el más espantoso de los desastres. Pocos días han pasado desde que en París se firmó el tratado humillante en que la mandíbula del yanqui quedó por el momento satisfecha después del bocado estúpido. Pues aquí podría decirse que la caída no tuviera resonancia. Entre las cabezas dirigentes hay quienes reconocen y proclaman en alta voz que la causa principal de tanta decadencia y de tanta ruina estriba en el atraso general del pueblo español. Reconocen que no se ha hecho nada por salir de la secular muralla que ha deformado el cuerpo nacional. ...1898 trajo al mundo a un niño moreno que había de tener corta vida, Federico García Lorca. Los hermanos Machado establecen relación con la editorial Garnier de París, a donde marcha Manuel en marzo de 1899 como traductor. Tres meses después, y reclamado por su hermano, Antonio viaja a la capital francesa para trabajar igualmente como traductor en la editorial Garnier. De Madrid a París a los 24 años. París era todavía la ciudad de la Fachwerkfee en política, del simbolismo en poesía, del impresionismo en pintura, del escepticismo elegante en crítica. Conocí personalmente a Oscar Wilde y a Jean Monreal. La gran figura literaria, el gran consagrado, era Anatole France. Llega a París, ya poeta, aunque de sus versos no sepan apenas más que su hermano y Antonio Zayas. Se aloja en el Hotel Médicis, en pleno barrio latino. Curiosamente, en el mismo Hotel Médicis había vivido Paul Verlaine. Después de este, se muda a otro más modesto en la calle Saint-Père, próximo a la editorial Garnier. En esta editorial se trabaja por entonces en un diccionario dirigido por don Elías Cerolo, y trabajando, o por conseguirlo, acudían allí intelectuales españoles y americanos residentes en París. Antonio conocerá más íntimamente a Gómez Carrillo, gran amigo de Manuel, y suyo propio por siempre, y a Amado Nervo. Es aquí, también en París, que conoce a don Pío Baroja en la tertulia del bar Criterium. Y con Baroja se reunía con frecuencia a mal comer en los más tristes restaurantes del barrio. Precisamente, con Baroja y Gómez Carrillo, los hermanos Machado conocen a Oscar Wilde en un bar cercano al Moulin Rouge,
admiradores todos del poeta irlandés, acuden a saludarle al bar Calisay. Manuel Machado lo evocará en El amor y la muerte. Pero Óscar hablaba poco y en voz baja. No dijo mucho mal de Inglaterra. Nada de elegancia sui generis. Hasta las célebres boutonnières de orquídeas habían desaparecido. Canoso y algo encorvado, con mengua de su gran talla, el arrogante Óscar se había convertido en un dulce personaje sin desplantes ni pose. Un poco triste, un poco irónico, vulgar no llegó a serlo nunca, pero había dejado de ser teatral. Entre el trabajo y la bohemia, Antonio comienza a escribir los primeros poemas de su libro Soledades. Sobre la tierra amarga, caminos tiene el sueño laberíntico, sendas tortuosas, parques en flor y en sombra y en silencio. La nostalgia de Madrid le incita al regreso y a Madrid llega sin esperar siquiera a la célebre Exposición Universal de París. Discurría el último verano del siglo cuando vuelve a tomar contacto con sus viejos amigos y también con los escritores en lucha por una nueva literatura y una España renovada. Valle, Unamuno, Villa Espesa, Azorín y Benavente. Meses después de su llegada a Madrid, se está produciendo el primer vuelo Zeppelin. El siglo XIX termina y Machado debía buscar una salida a su situación. En septiembre de 1900 termina su bachillerato, que concluye con éxito al aprobar los dos ejercicios exigidos para el título, y a continuación se matricula en el curso de sociología que impartía en la Universidad Central el profesor Sales y Ferré. En 1901, el grupo modernista que encabeza Rubén Darío y del que forman parte Salvador Rueda, Villa Espesa, Valle Inclán, Juan Ramón, Benavente y Los Machado, se dispone a dar la batalla por la renovación literaria. Hay a esta ocasión con motivo del estreno en el Teatro Español de Electra, de Benito Pérez Galdós, obra concebida contra la intolerancia que desde siglos ejercía la derecha española. No solamente sacan al autor en hombros hasta su casa, sino que además los estudiantes se manifiestan por las calles de Madrid en favor de Galdós, al igual que en Barcelona, Valencia y Valladolid. De este movimiento nace la revista Electra. El periódico El País publica la noticia de su próxima aparición bajo la dirección de Pío Baroja. Todo el grupo colabora en ella, siendo secretario de redacción Manuel Machado. La revista se confecciona en el número 9 de la calle Argensola. A estas reuniones asiste también Antonio, reuniones que continuaban avanzada la noche en la casa del matrimonio Villa Espesa. En esta publicación aparece la primera colaboración de Antonio, dos poemas que incluiría en su primer libro Soledades. Y seguirá colaborando en otros números con el seudónimo de César Lucanor. En 1902 viajan los hermanos Machado en compañía de Ricardo Calvo por segunda vez a París. Enrique Gómez Carrillo, a la sazón cónsul de Guatemala en París, emplea a Machado como canciller, puesto muy representativo, pero poco remunerado. Vive por entonces en la calle Moscú. Otra vez Montmartre y el barrio latino. Otra vez los restaurantes económicos como el de la calle Le Pic de Madame Coconier. En este segundo viaje a París, conocerá Machado al poeta nicaragüense Rubén Darío. Yo le conocí antaño en noches jóvenes de cerveza y lirismo. El silencioso se tornaba conversador y conversador gentil y chispeante. Tenía fáciles la saeta y la paradoja, y su ideología encantaba al ánimo. Su aspecto de joven lord parecía blindado de resignación, y su paradoja y su saeta
siempre iban suavizadas de indulgencia. En agosto de 1902, regresa una vez más Machado de París. Alfonso XIII ha jurado la Constitución el 17 de mayo. Y llega el año 1903, año en el que viene al mundo Rafael Alberti. A partir de estas fechas, comienza a publicar asiduamente Machado en diversas revistas, la revista Ibérica y en la más importante del modernismo, Helios. Se publica también su libro Soledades. Comienza una gran amistad con Juan Ramón Jiménez, que por entonces publica Arias Tristes. Las relaciones entre Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez empiezan muy pronto. En el primer viaje de Juan Ramón a Madrid no está Antonio Machado aquí, sino en París. Pero cuando Juan Ramón vuelve del sanatorio de Le Buscat en Burdeos, donde había estado en tratamiento durante unos meses, y se instala en el sanatorio del Rosario, en Madrid, en la calle Príncipe de Vergara, una de las personas que va a visitarle con frecuencia es Antonio Machado, su hermano Manuel, por supuesto. Y entonces comienza una amistad personal que se va reforzando poco a poco. Machado admira la poesía de Juan Ramón y viceversa. Machado le dice en un momento dado, tiene usted la flauta de Verlaine, por decir que tiene la delicadeza de sonidos del poeta francés que el propio Machado, él y su hermano, habían traducido. Uno de los primeros espaldarazos, si no el primero, que recibe don Antonio Machado es el de Juan Ramón Jiménez. Y por otra parte, Juan Ramón recibe el de Antonio Machado, que para él es muy importante. Es el momento en que Maestu está haciendo críticas sangrientas del modernismo, en que Madrid Cómico, Gedeón, etcétera, toman a los modernistas, sobre todo a los lánguidos, como les llamaban, como Juan Ramón Jiménez, es decir, a los sentimentales, los toman como objeto de burla. Burlas muy chabacanas, incluso en el propio don Ramiro, y que evidentemente hirieron a Juan Ramón Jiménez. Y poco después de salir de España, recibe la terrible noticia, tres años después, de la muerte de don Antonio, de que don Antonio ha muerto en las circunstancias que todos sabemos. El gran papa de las encíclicas sociales muere en Roma a los 93 años. Se llamaba León XIII. Durante 12 segundos se mantienen en el aire los americanos Orwell y White. 12 segundos eternos que significan el primer vuelo de la historia. En 1905 se produce un hecho notorio. La juventud modernista, en su afán de novedad, protesta airadamente contra Echegaray, que el año anterior recibiera el Premio Nobel de Literatura. Firman un manifiesto que encabeza Miguel de Unamuno y le acompañan Rubén, Azorín, Pío Baroja, Valle Inclán, Manuel Machado, Villa Espesa y Manuel Bueno. Además, claro está, de Antonio Machado, entre otros. Ello supone la reacción colectiva de los intelectuales modernistas en contra del teatro anterior y en la procura de un arte dramático nuevo. Una voz, la de Menéndez Pelayo, se revela indignada contra el manifiesto y llama a Azorín pequeño filósofo, acusando también a Miguel de Unamuno de ser el artífice de la algarada. En su afán renovador, estos jóvenes escritores, y Machado por supuesto, intentan fundar, aunque el proyecto no fraguará hasta 1910, la Academia de la Poesía, en un intento alternativo a la Real Academia Española. Son noches plenas de entusiasmo y discusión que normalmente tienen lugar en el salón familiar de los Machado, en la calle Fuencarral 142. Es 1905. Y en Rusia se produce el motín en el acorazado Potemkin, que había de dar lugar a película del mismo nombre, expresión genial en la historia del cine de la mano de Eisenstein. El rey Alfonso XIII y la princesa inglesa Victoria Eugenia se casan. Gobierna Moret y discurre en mayo de 1906. Thank you.
Una vez más, don Francisco Giner, preocupándose del joven Antonio, le aconseja preparar oposiciones a cátedra de francés. Antonio se encierra literalmente en su casa y, teniendo como libro de consulta un manual del perfecto opositor, prepara la oposición a cátedra de francés, que finalmente logra en 1907, y por real orden del 16 de abril de 1907, elige la vacante del Instituto General y Técnico de Soria. Y otra vez el tren. El tren, Castilla y Machado, en duradera conjunción. En tren llega Antonio a Soria en la primavera de 1907 para una estancia de pocos días, con objeto de conocer la ciudad que penetra por entero en su alma, al extremo de escribir por entonces su gran poema, Orillas del Duero, primero en el que aparece el paisaje de Soria y que había de constituir la semilla de su gran libro, Campos de Castilla. Es por la tierra de Soria, árida y fría, por las colinas y las sierras calvas, verdes pradillos, cerros cenicientos, la primavera pasa, dejando entre las hierbas olorosas sus diminutas margaritas blancas. La tierra no revive, el campo sueña. Al empezar abril está nevada la espalda del Moncayo. El caminante lleva en su bufanda envueltos cuello y boca, y los pastores pasan cubiertos con sus luengas capas. En octubre llega Antonio definitivamente a Soria y comienza a impartir sus clases. Su vida discurre entre el instituto, sus paseos por la ciudad y la pensión. De la primera, pronto se mudará a una próxima, propiedad de doña Isabel Cuevas, en la calle Estudios. Aquí, en esta pensión, comenzará Antonio a descubrir el amor. Un amor joven llamado Leonor Izquierdo, que se le aparece salvador, aunque fugaz fuera. Era ella hija de los dueños de la pensión. La niña piensa que en los verdes prados ha de correr con otras doncellitas en los días azules y dorados, cuando crecen las blancas margaritas. Amor que consumará con una boda próxima en la iglesia de Nuestra Señora la Mayor. Tiene Antonio 34 años y Leonor próximos los 16. El viaje de novios del matrimonio Machado, previsto a Barcelona, donde entonces vivía su hermano Manuel, se ve truncado por la huelga general que se produce en la ciudad condal. Está a punto de comenzar la semana trágica y los novios toman un tren que desde Zaragoza les lleva a Pamplona, para seguir después a Fuenterrabía, en donde pasan el resto del verano. De regreso a Soria, la ciudad se le ofrece más entrañable y penetrante. Más calmo él, trabaja sin descanso en su nuevo libro, Campos de Castilla, que tiene a estas alturas muy avanzado e imparte sus clases de francés en el instituto. Oh sí, conmigo vais, campos de Soria, tardes tranquilas, montes de violeta, alameda del río, verde sueño del suelo gris y de la parda tierra. Agria melancolía de la ciudad decrépita, me habéis llegado al alma, ¿o acaso estabais en el fondo de ella? Gente del alto llano numantino, que a Dios guardáis como cristianas viejas, que el sol de España os llene de alegría, de luz y de riqueza. Un año después, en octubre de 1910,
Machado lee el discurso de apertura en el Instituto de Soria. Merece la pena reseñar su texto, indicativo de la preocupación política y social del poeta, que a partir de entonces va en aumento. En una nación pobre e ignorante, mi patriotismo me impide adular a mis compatriotas donde la mayoría de los hombres no tienen otra actividad que la necesaria para ganar el pan o alguna más para conspirar contra el pan de su prójimo. En una nación casi analfabeta, donde la ciencia, la filosofía y el arte se desdeñan por superfluos, cuando no se persiguen por corruptores. En un pueblo sin ansias de renovarse ni respeto a la tradición de sus mayores. En esta España tan querida y tan desdichada, que frunce el hosco ceño o vuelve la espalda desdeñosa a los frutos de la cultura, decidme. El hombre que eleva su mente y su corazón a un ideal cualquiera, no es un Hércules de alientos gigantescos, hombros de Atlante, ¿podrían sustentar montañas? Por aquellas fechas, una excursión impresiona a Machado. De Soria va a Cidones en coche, y de allí a Vinuesa lo hace a pie. Toma entonces un caballo y llega a Covaleda, próximo ya a la cima del Urbión, desde donde observa el estremecedor panorama. Regresa por la Laguna Negra, fatal escenario de la tierra de Álvar González, de donde nació el extraordinario poema de Antonio Machado. Es a fines de este año de 1910 que la Junta para Ampliación de Estudios, fundada años antes bajo los auspicios de su maestro, Giner de los Ríos, le concede una pensión para ampliar estudios de filología francesa en París. Poco antes de emprender viaje, ultima su libro Campos de Castilla, que entrega a Gregorio Martínez Sierra, quien promete publicarlo en la editorial Renacimiento. Como pago a su entrega, recibe 300 pesetas. Enero de 1911, el matrimonio Machado llega a París. El poeta reparte su tiempo entre el trabajo literario y su asistencia en el Colegio de Francia a los cursos de J.B. Guy sobre lengua y literatura francesa de la Edad Media. El Colegio de Francia se encuentra situado en el núcleo universitario de la Sorbona. Allí asiste también Machado con el mayor interés al curso que imparte el filósofo Henri Bergson. Estas clases las recuerda Antonio en un texto recogido en los complementarios. Durante el curso de 1910 a 1911, asistí a las lecciones de Henri Bergson. Bergson es un hombre frío, de ojos muy vivos, su cráneo es muy bello, su palabra es perfecta, pero no añade nada a su obra escrita. En este París que a Machado se le aparece feliz, vive Rubén Darío en la calle Herschel, con su mujer Francisca Sánchez y su hijo Rubencito. Machado se propone visitarlo, como refleja esta nota que le envía. Dígame cuándo me puede dedicar algunos minutos, pues tengo verdaderos deseos de saludarlo y traigo para usted algunos encargos de sus amigos de España. Con mil gracias anticipadas quedo de usted su invariable amigo, Antonio Machado. Es la primavera de París y el matrimonio planea sus vacaciones estivales en Bretaña. Preparándolas, le sorprende, avanzado ya julio, la repentina enfermedad de Leonor. París se dispone a festejar la fiesta nacional francesa, mientras la joven esposa tiene sus primeros vómitos de sangre. La hemoptisis se presenta inexorable. La ciudad baila de alegría en las calles
y Antonio busca desesperadamente un médico que no encuentra. Finalmente, logra ingresar a su mujer en el hospital de San Lázaro, de donde el poeta no se mueve en ni un instante. Sus únicas visitantes son Francisca Sánchez, esposa de Rubén, y su hermana María. Los médicos que atienden a Leonor hacen ver a Machado la gravedad de la dolencia de su mujer y recomiendan su traslado a un lugar más tranquilo y seco. No podía ser otro que Soria. Ante la inminencia del viaje, una vez más envía nota a su admirado Rubén Darío. Querido amigo y admirado maestro, le supongo al tanto de nuestras desventuras por Paca y Mariquita, que tuvieron la bondad de visitarme. Leonor se encuentra algo mejorada y los médicos me ordenan que me la lleve a España, huyendo del clima de París que juzgan para ella mortal. Así pues, yo he renunciado a mi pensión y me han concedido permiso para regresar a mi cátedra, pero los gastos de viaje no me los abonan hasta el próximo mes en España. He aquí mi conflicto. ¿Podría usted adelantarme 250 o 300 francos que yo le pagaría a usted a mi llegada a Soria? Le ruego que me conteste lo antes posible y que perdone tanta molestia a su mejor amigo, Antonio Machado. Para darle las gracias, le escribe nuevamente, ya desde Irún, una postal. Querido y admirado maestro, he tenido que partir de París en circunstancias muy apremiantes y me ha sido imposible despedirme de usted, como hubiera sido mi deseo. Voy camino de Soria en busca de la salud para mi mujer. Mil abrazos de su invariable amigo que no le olvida, Antonio Machado. Creo que Antonio Machado, como todo hombre y todo poeta, ha tenido maestros. Como hombre, podríamos decir que, desde luego, de su familia aprendió mucho, y, por supuesto, de don Francisco Giner de los Ríos, de quien aprendió esa actitud ética que mantuvo toda su vida. Como poeta, yo creo que tiene fundamentalmente sus dos maestros, Unamuno, don Miguel de Unamuno, y Rubén Darío. La relación con Unamuno parece que empezó muy pronto. Un amigo de Machado me comentaba hace muchos años que cree que antes de 1900 ya se conocieron, y que durante los primeros años del siglo se trataron mucho. Hay desde las primeras obras de don Antonio, hay poemas dedicados a Unamuno y hay textos, crítica sobre Unamuno. Desde luego la amistad fue recíproca, porque Unamuno también habló de Antonio Machado con mucho entusiasmo, pero quizá después de la publicación de Campos de Castilla, es decir, bastante tarde. Esta admiración continuó siempre. Hay unas interesantísimas cartas de la época de Antonio Machado en Baeza, que afortunadamente se conservan. La relación y la admiración hacia Rubén Darío también es muy clara. A Rubén Darío lo conoció Machado en París en 1902. Y para Antonio Machado esta fue una fecha definitiva. Habla muchas veces del momento del encuentro. No detalla, pero dice que lo encontró en París en ese momento. Sabemos que también, durante la enfermedad de Leonor, fue a Rubén Darío a quien le pidió ayuda, y siempre encontró ayuda de Rubén Darío. Esto en cuanto a las relaciones personales. Hay una admiración que se manifiesta en poemas, a través de poemas, como todos sabemos. Esta admiración constante de Antonio Machado hacia estos dos maestros duró hasta el final de la vida de don Antonio. En la muerte de Unamuno hay un comentario conmovedor que todos conocemos. Y poco antes de la muerte de don Antonio hay una serie de textos en que habla
de Rubén Darío con la misma devoción de siempre. En septiembre llegan a Soria y se instalan en la casa de los padres de Leonor. Antonio inicia el curso en octubre y sigue permanentemente junto al lecho de la enferma. Alquila una casita con jardín y en la cuesta del Mirón pasea a su mujer en un cochecito que él mismo empuja. Estos días azules y este sol de la infancia. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Nací una noche de julio de 1875 en Sevilla, en el célebre Palacio de las Dueñas, sito en la calle del mismo nombre. El rey viene a caballito saludando con gran pausa. Bienvenido, Alfonso XII, a Madrid, corte de España. Aquí crecía el joven Antonio Machado, al cuidado de sus padres y en compañía de sus abuelos paternos, don Antonio Machado Núñez y Cipriana Álvarez Durán. Era el abuelo médico, liberal y progresista, tanto en la política como en las ciencias. Su especialización en ciencias naturales le llevó a obtener la cátedra de esta especialidad en la Universidad de Sevilla. Fiel seguidor de las teorías carausistas, inicia una gran amistad con don Francisco Ginar de los Ríos. Y cuando el gobierno de Cánovas, en 1875, expulsa de la universidad a Ginar de los Ríos, Salmerón, Azcárate y otros, Machado Núñez renuncia a su cátedra en señal de protesta.
Como consecuencia de tales destituciones, Francisco Giner funda la Institución Libre de Enseñanza, en la que 7 años más tarde había de ingresar Antonio Machado. Entretanto, la vida española se configura con acontecimientos de distinta índole. Don Alfonso XII se casa con Doña María de las Mercedes. Sufre un atentado en octubre del mismo año, muere la reina y se casa de nuevo en noviembre de 1879. ...1880 marca la fecha en que el jovencísimo Antonio inicia sus primeros pasos en el parvulario de don Antonio Sánchez. Con timbre sonoro y hueco, truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección, mil veces ciento, cien mil, mil veces mil, un millón. Son los primeros recuerdos de niño que se mueve ya entre la realidad y el sueño. Así nos contará más tarde el más antiguo de ellos. Y fue que unos delfines, equivocando su camino y a favor de la marea, se habían adentrado por el Guadalquivir llegando hasta Sevilla. De toda la ciudad acudió mucha gente atraída por el insólito espectáculo a la orilla del río, damitas y galanes, entre ellos los que fueron mis padres, que allí se vieron por vez primera. Con ayuda de Francisco Giner de los Ríos, el abuelo de Machado obtiene una cátedra en la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Esto decide a toda la familia trasladarse a Madrid. A su vez, los niños podrán recibir una formación más acorde con los ideales liberales de la familia en la Institución Libre de Enseñanza. Naciera 2 años antes un niño que, andando el tiempo, tanta influencia y relación había de tener en el poeta Machado. Era este Juan Ramón Jiménez. Pablo Iglesias había fundado unos años antes, en 1879, el Partido Socialista Obrero Español. Tenía entonces Machado 4 años y después recordaría al fundador en un texto preciso y esclarecedor. Es, pues, en 1883, cuando la familia Machado se traslada a Madrid. Claudio Coello es la primera residencia de los Machado, una de las muchas que había de tener a lo largo del tiempo en Madrid. Nada más llegar a la capital, Machado queda inscrito en la Institución Libre de Enseñanza, en donde había de comenzar sus estudios, primero en la calle Infantas, y posteriormente en el Paseo del Obelisco, hoy General Martínez Campos. Más de 250 niños reciben educación entre los de primaria y secundaria, y algunos de esos niños, compañeros de Antonio y Manuel, se llamaban Julián Besteiro, entre otros. Era característica de la educación que se recibe en la institución el trato íntimo con los alumnos y las conversaciones libres y generales en que el niño hace preguntas con entera espontaneidad, contestando al maestro como si fuera un amigo, un hermano mayor o un padre. Los párvulos aguardábamos jugando en el jardín de la institución al maestro querido. Cuando aparecía don Francisco, corríamos a él con infantil algazara y lo llevábamos en volandas hasta la puerta de la clase. Don Francisco Giner no creía que la ciencia es el fruto del árbol paradisíaco, el fruto colgado de una alta rama maduro y dorado en espera de una mano atrevida y codiciosa, sino una semilla que ha de germinar y florecer y madurar en las almas. Porque pensaba así, hizo casi tantos maestros como discípulos tuvo. En aquel Madrid de la infancia de Machado nace don José Ortega y Gasset. Terminada su formación en la Institución Libre de Enseñanza, Antonio hace el examen de ingreso en el Instituto de San Isidro,
con la calificación de aprobado. Es por entonces que una vez más la familia se traslada ahora a la calle de Alcalá número 110. Madrid se convulsiona en enfrentamientos callejeros.